Muy buen día para todos ustedes, buen fin de semana, Campo Directo, hoy desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el Campo Escuela que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, desde aquí en un horario especial. Por el fin de semana largo, Campo Directo sigue con toda la información de nuestro sector agropecuario. Comenzamos con estas noticias. La Bolsa de Cereales de Córdoba proyecta una producción de 3.600.000 toneladas de trigo, en lo que será la segunda campaña más importante de los últimos 47 años. Este volumen de cosecha supera en más de un 30% la producción del año pasado, que fue de 2.700.400 toneladas. El Gobierno Nacional busca reactivar las economías regionales de cara al 2017. Para ello desembolsará 7.100 millones de pesos que apuntarán a dar solución a los problemas sanitarios, reintegros en exportaciones y compensaciones a las provincias que abarcan el Plan Belgrano. Y a continuación presentamos las cotizaciones del último día hábil de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.200 pesos, maíz, 2.610 pesos, trigo, 2.180 pesos, sorgo, 2.100 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio: novillo de 431 a 460 kilogramos, 26 pesos con 82 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 27 pesos con 99 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 25 pesos con 20 centavos. Y vacas buenas, 17 pesos con 36 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros, 28 pesos con 51 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, el lunes 12 de diciembre, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar cerró esta semana a 15 pesos con 79 centavos para la compra y 16 pesos con 19 centavos para la venta. Y en esta semana el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, el doctor Sergio Busso, presentó un informe detallado sobre la campaña 2015-2016, que fue la segunda mejor campaña de la historia de Córdoba. Con 29.752.800 toneladas, se ubica en el segundo lugar desde que se tienen registros, tanto en superficie sembrada como en producción obtenida por los globales. Esto se dio a pesar de las inclemencias climáticas. En proyecciones de trigo, la campaña venidera sería la mejor en 50 años. La palabra del doctor Sergio Busso. Sí, la verdad contento porque fue un año complicado que estamos cerrando. Complicado para los productores, para nosotros, para Córdoba también, porque en definitiva las lluvias que sufrieron en Córdoba evidentemente generaron muchas dificultades, pero pese a eso, que nosotros podamos tener la mejor cosecha, si Dios quiere, de trigo en los últimos 50 años, nos pone muy contentos. Sobre todo contentos porque el productor ha entendido un mensaje que desde el gobierno y con el INTA en su momento habíamos lanzado y un poco comprometiendo al sector de pintar verde Córdoba. Era todo un simbolismo que significaba estimular los cultivos de invierno y sobre todo el trigo. Y que nos podamos encontrar con esta cosecha tan importante nos pone muy contentos porque todos sabemos las virtudes, la identidad que tiene el trigo para Córdoba. Y bueno, y eso también pone en línea hacia adelante las cosas que tenemos que hacer. Así que en ese sentido, creo que más allá de las dificultades, cerramos el año con una buena noticia. El productor pudo fertilizar, digo, hay una conciencia muy fuerte en ese sentido, más allá de las dificultades y a veces las cuestiones que generan pesimismo, fruto también de la misma impotencia que a veces el productor tiene cuando tiene tantas dificultades por delante, sobre todo el tema en materia de infraestructura, en materia de anegamientos, caminos. Pero pese a eso, vuelvo a repetir, nosotros estamos muy contentos y esto nos alienta a seguir trabajando juntos en herramientas que signifiquen sobre todo incentivar las buenas prácticas agropecuarias, porque de esto se trata, ¿no? Si nosotros fertilizamos, hacemos bien las cosas, sembramos cultivo de invierno, generamos rotación,
todo es positivo y todo genera mayor productividad. Y esto se ve. Por eso que también el año que viene no queremos perder de vista esta decisión política que mucho se ha hablado, porque de las buenas prácticas se habla mucho, pero concretamente somos la primera provincia que hemos asignado recursos, 70 millones de pesos en el presupuesto, para bonificar a aquellos productores que hagan bien las cosas desde el punto de vista agrícola o ganadero. Y eso creo que es un camino que vamos a iniciar, ojalá que tengamos que poner a lo mejor más recursos, porque eso significa que Córdoba va a haber cada vez más productores que están intentando hacer bien las cosas. Viene bien también lo que nosotros aspirábamos, que haya más maíz, no a lo mejor como todo lo que hubiera uno aspirado, ¿no? Pero va a haber seguramente un 8% o 10% más del área sembrada, va a bajar un poco la soja, 2, 3, 4% del área sembrada, y eso también en definitiva apunta a lo que nosotros venimos alentando con la Nación en las decisiones que se ha tomado con respecto a las retenciones, tanto eliminando unas como reduciendo otras, porque eso también equilibra y eso garantiza la rotación de cultivos. Y me parece que es un modelo productivo mucho más sustentable en el tiempo. Y aprovechando la oportunidad de entrevistarlo al doctor Sergio Busso, le consultábamos sobre la molestia que ha ocasionado en el sector productivo la posibilidad del aumento del inmobiliario rural. Estas son las palabras. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional de Córdoba manifestó en categórica oposición a cualquier intento del gobierno provincial de incrementar los montos correspondientes al impuesto básico y a los fondos específicos que conforman en su conjunto el cedulón del impuesto inmobiliario rural para la anualidad 2017. A propósito, el doctor Sergio Busso respondió. Nosotros entendemos que el sector pueda no estar de acuerdo con el aumento de impuestos. Nosotros del gobierno decimos que no somos insensibles ni tampoco somos irracionales. Al contrario, hemos tomado decisiones que están vinculadas a las necesidades que tiene sobre todo el Estado para acompañar al sector. Porque estos recursos que se van a poner son para acompañar las decisiones políticas de avanzar en la resolución de los problemas de infraestructura, sobre todo camino, anegamiento. Y no somos insensibles porque siempre hemos acompañado al campo y lo hemos hecho con una mirada, vuelvo a repetir, de querer seguir produciendo con el sector. Y tenemos en agenda temas muy importantes, que por eso que digo, el tema impositivo es una parte, pero la agenda es mucho más importante, vinculado a temas que realmente interesan a la provincia y al sector. Eso no significa que de pronto en cada uno de los temas podamos estar siempre de acuerdo. Yo respeto la mirada del sector, lo que pasa es que la mirada del sector es una mirada sectorial. Nosotros tenemos que pensar como gobierno que tenemos que llevar adelante políticas que hagan sostenible lo que nosotros queremos plantear y sobre todo esto que estamos tomando las decisiones, vuelvo a repetir, para acompañar las cosas que el campo está necesitando. Y lo hicimos en un marco parecido a las demás provincias hermanas, tanto como Santa Fe como la provincia de Buenos Aires. Y en el marco de la agenda, un tema planteado que se podía solucionar antes de fin de año, es el tema de la reglamentación de bosque nativo. Bueno, hemos avanzado mucho también, por eso cuando digo temas importantes con el sector, son esos, son reclamos que estaban pendientes. Nosotros hemos trabajado mucho en una mesa técnica que ya ha cumplido su cometido y seguramente la próxima semana ese resultado, esa propuesta técnica será puesta a disposición de los señores legisladores, que es el ámbito de discusión del nuevo mapa de ordenamiento territorial. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con más información hoy desde el Campo Escuela de la Facultad de Agronomía. Minutos finales de nuestro espacio agropecuario, presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Cereales de Córdoba invitan al remate del primer lote de trigo, cosecha 16-17, que tendrá lugar el próximo miércoles a partir de las 10:30 en el auditorio de la Bolsa de Cereales de Córdoba. En el marco de su ciclo de extensión, la Sociedad Rural de Jesús María prepara su última capacitación del año. Tendrá lugar el próximo martes 20 del corriente a partir de las 18:30 horas. Esta vez el punto elegido será la localidad de San José de la Dormida, ubicada en el departamento de Tulumba. Un buen milimetraje ha caído sobre la región central de nuestro país, con algunos daños, principalmente en la zona de Pozo del Molle y Las Varillas. Presentamos a continuación el pronóstico climático para los próximos días.
En la porción central de nuestro país habría nubosidad variables con vientos moderados del noreste que rotarán al sudoeste con descenso de las temperaturas mínimas. Durante el fin de semana se prevé un sistema frontal acompañado por aumento de la nubosidad, tiempo inestable y viento del sudoeste. La máxima prevista para hoy es de 24 grados, en tanto que el domingo llegaría a los 33 grados. Se han cumplido los 10 minutos de Noticias Agropecuarias aquí en Campo Directo. Les recordamos nuestro teléfono de contacto, el 0351 15 511 84 46. Mañana, a partir de la hora 11, Campo Directo, como todos los sábados, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias, buen fin de semana.